estaría mal. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora? Sí, ahora. Ella es Ariadna, la gestora cultural del Fondo de Cultura Económica y de Ecuador. Gracias. Una persona muy importante de la familia. Vamos, por favor. Un poquito más. ¿Voz de locutor, por favor? Yo no tengo voz de locutor, no, nunca he impostado la voz. Es todo lo que tenemos de volumen. Vamos a subir la voz, pero los expositores, la expositora tienen buena voz, así que van a ser escuchados perfectamente bien. Soy el director del Fondo de Cultura Económica Filial Ecuador, desde hace relativamente poco tiempo. Esta es una casa editorial, tiene una librería, un centro cultural, Carlos Fuentes, pero este pequeño auditorio, pequeño por su tamaño, pero grande por las cosas que intentamos hacer, sí había más volumen. se llama Bolívar Echeverría, en homenaje al pensador ecuatoriano, que también se hizo en México, y que pronto, con la presencia de la viuda de Bolívar Echeverría, Raquel Cerul, que es la embajadora de México en Ecuador y que está recién llegada a nuestro país, nombrada recientemente por Andrés Manuel López Obrador, vamos a hacer una pequeña ceremonia donde definitivamente pondremos la placa Auditorio Bolívar Echeverría. ¿Por qué el Fondo de Cultura Económica organiza estos encuentros? Porque son inevitables, porque son necesarios, porque son indispensables. Aunque aparentemente seamos poquitas o poquitos, somos suficientes en algún momento dado. Vamos a acumular masa crítica para que la voz de nosotros sea escuchada también. Y lo hacemos porque de un tiempo a esta parte, que ya va siendo demasiado tiempo, existe un bloqueo mediático brutal. Hay apagones mediáticos, hay temas que no están en la agenda de los supuestos grandes medios, que van desvelando cada vez más su razón comercial de ser, y no la información a la población, a la gente, a los receptores, a las receptoras. No hay manera de posicionar determinados temas en esa agenda. Uno de esos temas es el de Ola Wien, este ciudadano sueco que Carlos sabe, era ruso, era suizo, era de un montón lados, y es un sueco que lamentablemente no lo tenemos hoy aquí. Hubiese sido bueno tenerlo aquí. Ola Wien habla algo de español, muy buen inglés, no sé cuántos otros idiomas más, pero él se fue unos pocos días de vacaciones porque logró una extraordinaria visita, no logró, recibió una extraordinaria visita, sus padres, que la primera vez que vinieron, Ola Wien estaba preso. Ahora sus padres volvieron al Ecuador y con su hijo fuera de una cárcel, se han dado un abrazo probablemente eterno. Carlos Soria ha sido testigo de los nudos en la garganta en medio de ese encuentro, y se tomaron unos días y están disfrutando de las bellezas que sí tenemos, a pesar de ciertas actitudes políticas que también tenemos, la belleza del país que tenemos. Por eso organizamos estos encuentros, estos foros. La plataforma Colectivos lo va a transmitir, este encuentro también, no en tiempo real, creo que a partir de mañana lo empezará a transmitir este encuentro. Hay una apuesta muy riesgosa al organizar este encuentro, el tema de Ola Wien, porque hemos juntado a cuatro abogados.
tres hombres y una mujer, y eso es muy riesgoso. Son como los economistas, ¿no? ¿Cómo era el chiste, Ramiro? Decían que a un economista le dicen cuánto es 2 más 2 y el economista le dice cuánto quieres que sea. El abogado. Así, porque el economista dice, exacto, es verdad. Metí la pata. El economista lo que dice es, depende, puede ser más 4 como menos 4, 2 más 2. Y cuando le preguntan a los abogados, dicen cuánto quieres que sea. Esa era la cuestión. Se imaginan 4 de ellos aquí, 2 litigantes y 2 vinculados también más bien a actividades académicas. Así que ustedes creo que conocen a las 4. ¿Por qué no nos apropiamos del género adoración? Totalmente. Y que se sientan identificados los hombres. Ramiro Aguilar, abogado muy activo en las redes sociales, activísimo. Es factible conocerlo muchísimo a Ramiro a través de las redes sociales. Abogado litigante. Está Adoración Guamán, que es ecuatoriana, ambateño valenciana, abogada vinculada a la academia. Ella va a ser de moderadora de este encuentro. Está Carlos Soria, abogado, que es el abogado de Hola Vini y litigante también. Y está Rommel Jurado, que es también abogado, y Rommel también está vinculado a la academia. Y viene también de una vertiente sobre los temas de la comunicación, Rommel Jurado. Así que desde distintas perspectivas, pero desde la visión de los abogados, desde la lectura del derecho, desde la existencia o no de instituciones en el Ecuador, desde si debemos creer o no en la administración de justicia en nuestro país, desde lo que significa la persecución, vamos a abordar los temas hoy día. Los abogados, los expositores, por supuesto que tienen abierta el tema como ellos quieran abordarlo, y Adoración Guamán va a ser de moderadora y también ella va a hacer una pequeña intervención. Así que les dejo con Adoración Guamán y les reitero el agradecimiento por estar aquí, ¿no? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todas por venir esta tarde. Y quiero empezar también subrayando que además de ser abogadas y abogados, creo que tenemos una característica en común, que enfocamos el uso del derecho desde una postura crítica y desde una postura militante comprometida con los derechos humanos. El uso del derecho cuando litigas, el uso del derecho cuando lo enseñas en las universidades, puede estar basado en un uso funcional sistema, o en todo lo contrario, en la creencia de que el derecho puede ser un instrumento contrahegemónico, en la creencia de que los derechos humanos son luchas y que las personas que manejamos el derecho como un instrumento lo manejamos para defender a la gente, defender a las mayorías sociales. Y precisamente este es un momento que exige que las juristas críticas nos aliemos y trabajemos con, desde y para los movimientos sociales y para las personas que están siendo atacadas en este momento, porque si hay una expresión que define la situación de nuestro país, de nuestra región y de otras, es la expresión de neoautoritarismo. Neoautoritarismo de mercado que para sostenerse en este momento requiere la utilización de mecanismos postdemocráticos y yo creo que ya se puede hablar de tintes neofascistas. Y desde luego el objetivo es claro, se busca desposeernos, se busca criminalizar la protesta, se busca acabar con nuestros derechos sociales. Y por eso es importante empezar hablando del caso de Hola Vini, embarcándolo en un asedio contra nuestros derechos, contra los derechos de las mayorías sociales, en esta reforma laboral que se viene, en esta asunción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como si no fuera con nosotros, como si las mayorías no tuviéramos nada que ver, en este momento postdemocrático en el que se están adoptando normas que afectan nuestro día a día, y en el que además de adoptarse normas que afectan nuestro día a día sin consultarnos y sin pasar por los instrumentos jurídicamente pertinentes, se criminaliza la protesta, se persigue a quien protesta, se persigue a quien tiene capacidad de comunicar estas barbaridades. Y por eso se persigue también a Hola Vini. Los instrumentos del neoautoritarismo de mercado son variados. Cuando hablamos de postdemocracia estamos diciendo
nos imponen un acuerdo con el FMI que no pasa por la Asamblea, que debería pasar por la Asamblea, que deberíamos conocer todas y que va a cambiar nuestra vida. Pero también estamos en el momento de la posverdad, acosados y asediadas por los medios de comunicación que se empeñan en contarnos mentiras. Y el caso Lavini es un caso bárbaro de cómo gobierno y medios de comunicación se alían para darnos una verdad que no existe, que es falsa, e intentar convencernos y criminalizar a un compañero. Y fundamentalmente, y creo que de eso vamos a hablar mucho hoy, estamos en un momento de post-Estado de Derecho. Estado de Derecho creo que ha pasado a ser un concepto de historia del derecho, porque realmente día a día vemos cómo se cuestionan las instituciones, se cuestionan la propia función judicial, y de repente parece que un día amanecemos con un ordenamiento jurídico que ya no es el que conocíamos. Y esta utilización del derecho como arma, o este desconocimiento del Estado de Derecho que conlleva también la utilización del derecho como arma, tiene un nombre. Y con ese nombre sencillamente quería apuntar algunas cuestiones, porque en realidad engloban no solamente la situación del caso de Lavini, sino otras muchas situaciones que se están dando, no solamente en este país, sino en la región, que es el concepto de lawfare. El concepto de lawfare es uno de los más recurrentes hoy en día, es la guerra jurídica. El lawfare es un concepto que identifica una lucha jurídica para causar daño al adversario político, un daño individual o colectivo. Un daño que no requiere fuerza, sino que utiliza el imperio de la ley. El éxito del mecanismo del lawfare es evidente, porque lo que está consiguiendo es utilizar la legitimidad de la ley, utilizar la legitimidad de los actores del sistema de justicia, jueces, fiscales, policía, para legitimar y para perseguir y para proceder a una persecución política. Claro, revestidos de esta legitimidad acaban consiguiendo que la gente confíe en que los perseguidos se lo merecen, cuando lo que están haciendo realmente es utilizar estos instrumentos en los que solíamos confiar como ciudadanas y ciudadanos, porque representaban la potestad del Estado, porque representaban al derecho, lo están utilizando precisamente en su propio beneficio. El lawfare se está consolidando en toda la región. Y, por ejemplo, la Asociación Brasileña de Juristas Demócratas es una asociación que en un año ya está consiguiendo reunir a más de 1.300 personas dedicadas al derecho, fiscales, abogados, abogadas, profes, que están dedicados precisamente a la denuncia constante de las irregularidades jurídicas y a la defensa del Estado de Derecho. De hecho, las y los abogados de esta asociación no solamente están vinculados al caso de la defensa de Lula, sino a otros muchos casos en los cuales el derecho está utilizando contra las mayorías sociales. Porque además, mientras nosotras, abogadas, intentamos defender, en este caso a Lula, ¿a quién nos enfrentamos? Estamos enfrentando al Estado con toda su maquinaria, a los abogados del Estado, a la policía, a una ministra X que está empeñada en situar en medios de comunicación falsedad tras falsedad, a los medios de comunicación. ¿Y con qué contamos? Bueno, yo creo que también podríamos hablar de eso a lo largo de las intervenciones de los compañeros y las suyas, porque en momentos como este, la solidaridad, la unidad, las estrategias combinadas entre colectivos, juristas, academia, abogados, es más importante que nunca. Por eso, para conseguir no solamente hablar de OLA, que es fundamental, sino también pensarnos y ver cómo combatimos juntas en la defensa de un Estado de Derecho, yo diría en la defensa de unos valores fundamentales, voy a empezar a dar la palabra a mis compañeros. Vamos a empezar por Rommel, a continuación hablará Ramiro y el último será Carlos. Vuelvo a reiterar el agradecimiento por darnos el foro, esta maravillosa casa, y a todas y todos por su participación, porque después de los compañeros, que tienen un tiempo de 10 minutos con un poquito más de margen, queremos que ustedes sean las protagonistas de esta tarde. Así que empezamos. Buenas tardes con todos, con todas. Javier, muchas gracias por invitarme a esta casa. Siempre un placer venir. Ramiro, Adoración, Carlos, un placer con ustedes, un placer estar también con ustedes. Miren, para mí el caso de Lavini es un caso que permite mostrar qué tan consolidado o qué tan debilitado está el Estado de Derecho, esta noción a la que nos referimos constantemente y que no necesariamente sabemos qué características esenciales tiene.
el caso de Olavini, permite poner a prueba las características que hacen reconocible a un Estado de Derecho y que permiten cualificarlo. Este es un buen Estado de Derecho, este es un Estado de Derecho de mediano alcance, este es un Estado de Derecho casi inexistente, o agotado, o frustrado, o fallido. Bien, desde esa perspectiva, el caso, para decirlo en términos muy sencillos, es el caso de una persona que es detenida sin orden legítima de privación de libertad, sin explicarle cuál es el cargo que formulan en su contra, sin leerle de manera adecuada sus derechos, y en el procesamiento se ordena de manera injustificada una privación preventiva de libertad. Finalmente, una parte del Estado de Derecho reacciona y se aplica un habeas corpus que permite la salida de esta persona, reconociéndose, yo diría, aunque no expresamente, de facto casi, que el Estado ha actuado inadecuadamente en la privación de libertad de una persona contra la que no se ha formulado cargos. ¿Esto es inusual en el Ecuador? La verdad es que no. Entre las cosas que quisiera contarles es que hace varios años yo fui el primer secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad e investigábamos graves violaciones de derechos humanos. Sí, aprehensiones ilegales, privaciones de libertad prolongadas en lugares que no eran centros de detención autorizados, tortura, violaciones sexuales, me refiero, e incluso ejecuciones extrajudiciales. Esto era lo que en los años 80 hasta 2007 más o menos caracterizaba la acción violenta del Estado. Los agentes del Estado, que no entendían cuál era su misión ni su poder, volcaban sus ínfulas, su autoritarismo, su forma de entender el poder de esta manera brutal, agrediendo el cuerpo, agrediendo la libertad, agrediendo la vida. Pero las tecnologías de la información y comunicación, la forma en que se hace la comunicación social, la forma en que el mundo se entera de las cosas que suceden en lo público ahora, ha sofisticado de alguna manera los mecanismos de persecución al adversario. Y esa sofisticación que ahora vivimos, pues la escrituración, claramente, la UFER, sí, utilizo herramientas que tienen una apariencia de legitimidad, de legalidad, de validez, utilizo la ley y las instituciones para perseguir cruelmente a mis adversarios. Pero además utilizo los medios de comunicación para hacer una persecución comunicacional, una aniquilación comunicacional de mis adversarios. Y finalmente hay una estigmatización social y un bloqueo de posibilidades sociales y económicas que los reducen a casi nada. Ya no es golpear, ya no es encerrar, ya no es disparar, ya no es desaparecer. Es encontrar formas de acusar a una persona, escandalizar eso en los medios y neutralizar todas las posibilidades económicas y sociales para que esa persona pueda defenderse más o menos en condiciones de igualdad. Desde esa perspectiva, el caso de Olavini nos permite, al menos desde mi enfoque, hacer un análisis de las condiciones y características de reconocimiento del Estado de Derecho. ¿Cuál es la primera? ¿Qué es lo que singulariza un Estado de Derecho? La obediencia a la ley, el imperio de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna voluntad superior a la voluntad de la ley, que esa, que es la voluntad de la comunidad política, expresada a través de los representantes que elegimos, eso que llamamos ley, se impone a cualquier voluntad, ya sea de un gobernante, o ya sea de un empresario, o de un ciudadano, de cualquiera, de todos. ¿Por qué la ley se impone a la voluntad de los particulares? Precisamente porque es la expresión de la voluntad mayoritaria de la comunidad política. Por eso se obedece el derecho, entre otras cosas. Cuando una persona formula una acusación, sin formular cargos, tira una sospecha sobre otra, sin orden judicial, se toma presa a esa persona, se la detiene y se la mantiene retenida por más de 70 días, hay algunas voluntades que están pasando por encima de la ley, porque esto que he dicho está absolutamente prohibido por nuestro derecho, está absolutamente prohibido por ley. Entonces, frente a la primera característica de reconocimiento del Estado de Derecho, que es el imperio de la ley, tenemos un 0-1. Hay personas en el Ecuador, que no todos, pero hay personas en el Ecuador que tienen el poder suficiente, así como en otro tiempo lo tuvieron los dictadores, de saltarse, de estar por encima de la ley, de hacer que su voluntad valga más que el derecho. Bueno, en un Estado de Derecho, ¿qué es la ley?
ya lo hemos dicho al principio, es la voluntad mayoritaria de las personas expresadas a través de las personas que eligen mayoritariamente. ¿Es suficiente que eso exista para obedecer el derecho? En principio sí, pero hacen falta otras cosas. El derecho, para ser válido, para ser obedecido en el Estado de Derecho, no es el fruto de una decisión arbitraria. Ahora se escriben reglamentos, directrices, acuerdos ministeriales que parecen valer más que las leyes, incluso más que la Constitución. No, no, ese derecho no es el derecho que uno debe obedecer. El derecho para ser obedecido, es decir, para ser válido, tiene unas características. La primera es que debe ser creado por el órgano competente. ¿Quién crea derecho en un sistema democrático? Solamente la función legislativa. La función legislativa crea las leyes, es decir, donde se declaran los derechos y se establecen las obligaciones. Los reglamentos tienen una función operativa. Son de mucha menor jerarquía. Las leyes, eso es lo importante. Ese derecho tiene un órgano regular de creación. Tiene un proceso de creación. En los debates hay un procedimiento legislativo y unas ratificaciones después. Y finalmente, el derecho para ser obedecido tiene que tener una coherencia, una subordinación a la Constitución y una coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. Es decir, no tiene que tener contradicciones con el ordenamiento jurídico y tiene que someterse a la Constitución. Entonces, obedezco el derecho cuando tiene legitimidad democrática, cuando es el fruto de esa voluntad mayoritaria. Obedezco el derecho cuando hay un proceso adecuado, órgano competente y hay subordinación a la Constitución y coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. Pero cuando se dictan normas arbitrarias que no son dictadas ni por órgano competente, que no pasan este rigor procedimental para la creación del derecho, que no tienen legitimidad democrática, entonces las normas estas que empiezan a operar en el ordenamiento jurídico o en el ordenamiento social, aunque no se integren al ordenamiento jurídico, contradicen, matan el Estado de Derecho. Si un funcionario que es secretario de Estado sale a la televisión y da la orden de que las personas vinculadas a determinados casos por haber ejercido una función de gobierno deben ser detenidas o privadas de la libertad o impedidas de salir del país, está creando una norma, no diría jurídica, una norma que pide vincular los poderes del Estado en una actuación contraria al derecho. Si lo logra, esa actuación viola el derecho. Igual los reglamentos, estos reglamentos que se inventan para hacer cosas que la ley prohíbe. Bien, creo que en el caso de Olavini se han invocado una serie de supuestas normas jurídicas que permitirían de alguna manera extraña, para mí poco explicable, crear para una persona inocente esta privación arbitraria de la libertad y mantener privado de la libertad a esta persona por más de 70 días. El Estado ya no tiene, creo yo, cómo salvarse de las consecuencias jurídicas que esta grave violación de derechos humanos implicará, y tendremos que responder todos como sociedad a esas consecuencias si Olavine decide demandar al Estado. Bien, otra característica supremamente importante del Estado de Derecho, y ya vamos a los ceros, ¿no? La otra característica supremamente importante del Estado de Derecho es que el poder del Estado está dividido. Está dividido y se ejerce recíprocos controles para garantizar el funcionamiento democrático del poder del Estado. Es lo que en Estados Unidos se llama checks and balances, ¿no es cierto? Pesos y contrapesos, división de poderes y recíproco control, e independencia de cada función. Esto implica que cuando el Ejecutivo, por ejemplo, formula una acusación en contra de una persona, no importa quién sea esa persona, no puede por sí mismo tomar acciones orientadas a justiciar o a procesar su propia denuncia. Tiene que someterse a los cauces legales, respetar las leyes y someterse a las decisiones de los jueces, los cuales deben actuar con fundamento y con imparcialidad. Esto implica la separación de poderes y el control que ejerce uno de ellos y la actuación independiente de los poderes. Pues en el caso de Olavini esto no ha sucedido. Bien, yo acabo de pasarle a Carlos un resumen de Wikipedia que le sugiero mirar, donde se narra el arresto ilegal que ha sufrido Olavini. Y el arresto en realidad se promueve por una acusación, una sospecha que nunca llega a ser formulada de manera legal,
y que milagrosamente activa al aparato judicial y a la policía y lleva a detener a esta persona y a imponerle privación preventiva de libertad. Esta sospecha es de este ciudadano, este señor Pini, podría ser parte de alguna confabulación para desestabilizar al gobierno del Ecuador. Sin pruebas, sin ninguna prueba, sin formalizar la acusación y sin que se formulen cargos, se dicta una orden de prisión preventiva. Entonces, claro, hay uno lo que dice, por eso es emblemático este caso, es que el poder en nuestro país no está dividido en funciones, no actúan con independencia, no se realizan recíprocos controles. Y entonces ya tenemos 3-0. Un Estado de Derecho en el cual la ley no impera, en el cual el derecho no es producido de la forma adecuada y en el cual los poderes o funciones del Estado no tienen independencia, ni hacen controles recíprocos, ni actúan con imparcialidad. Y finalmente, un tema importante en el Estado de Derecho que lo hace reconocible, si no tiene esta característica, no es reconocible, es que todas las actuaciones de los poderes públicos son revisables y justiciables. Eso quiere decir que si un funcionario, un agente estatal, ha actuado por propia iniciativa o motivado por una iniciativa superior para violar uno de los derechos fundamentales de las personas, este acto tiene que ser justiciable dentro del propio mecanismo del Estado de Derecho. No sabemos si esto va a pasar o no, no sabemos si Olavini va a demandar al Estado ecuatoriano, lo que sí sabemos es que ha logrado activar una parte del sistema judicial que ha permitido la liberación después de 70 y pico de días de un ciudadano que estaba injustamente detenido, arbitrariamente detenido. Sí. Ahí tal vez no estamos 3-0 o 4-0. Algunos puntos tenemos ahí como Estado de Derecho. Alguna parte del aparato institucional estatal ha logrado rescatar la legitimidad del ordenamiento jurídico. Pero el punto más importante, el tema más destacado, la nota central, esencial, como si se tratara de un perfume, del Estado de Derecho son los derechos humanos. Los derechos humanos son la razón de ser del Estado. La razón de ser del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado existe, solo puede existir y justificar su existencia y permanencia en la medida que dedica todos sus esfuerzos, todos sus recursos, todas sus voluntades a la realización cotidiana y plena de todos los derechos humanos en favor de cada persona que vive en el territorio ecuatoriano. Eso es lo que le da legitimidad al Estado. Esa es su razón de ser. Se ha creado para hacer posibles la aplicación de estos derechos cotidianamente. Cuando el Estado traiciona esta misión, no pasa nada. No se puede olvidar el teléfono, no pasa nada. Cuando el Estado traiciona esta misión, esta que es su razón de ser, esta que es su misión esencial, cuando el Estado, en lugar de dedicar sus recursos, sus esfuerzos, sus voluntades a la realización cotidiana de estos derechos fundamentales, cuando hace absolutamente lo contrario, es decir, dedicar su voluntad, sus esfuerzos, sus medios de comunicación, su dinero, su vocería política, su policía, a violar los derechos de los ciudadanos, ese Estado, o por lo menos el gobierno que rige ese Estado, deja de tener toda legitimidad democrática, pierde la razón de ser. Ahí el Estado de Derecho definitivamente no es Estado de Derecho. Puede haber tenido los otros 4 puntos ganados, que si pierde este punto, el de defender los derechos humanos, el de respetar los derechos humanos, ya es un Estado que no es Estado de Derecho. Puede ser llamado neoautoritarismo o dictadura, como se decía antes, en palabras muy fuertes, pero ya no es un Estado de Derecho. Porque cuando el poder se usa para violar los derechos de los ciudadanos, ya el poder pierde sentido democrático. Pierde su funcionalidad como Estado de Derecho y su funcionalidad social incluso. Miren, ¿por qué es emblemático el caso? Cuando un caso es único, pues se dice, este caso es único y evidencia las fallas del sistema y vamos a corregir el sistema para mejorarlo. Un caso es emblemático porque es un emblema, un símbolo casi, de una generalidad de situaciones que están sucediendo. Y lastimosamente, por esto, es emblemático el caso de Olavín. No es el único ser humano, no es el único ciudadano, no es el único habitante del Ecuador que está sufriendo una persecución a manos de organismos estatales bajo sospechas infundadas o no probadas de cargos gravísimos por una razón.
porque estos actores lo han seleccionado, en este caso a este ciudadano, como un adversario, como un enemigo, como un objetivo político contra el cual dirigirse. Pero no es la única persona. Funcionarios del antiguo régimen, periodistas de distintas tendencias, también personas que han colaborado o que tienen ideas afines a la Revolución Ciudadana, han sido estigmatizadas socialmente, acanalladas comunicacionalmente y perseguidas por instituciones del Estado, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Participación Transitorio. Y además hay una política general, no escrita, no dicha, pero comprobable por su reiteración y sistematicidad, que bloquea oportunidades de empleo o incluso desvincula, despide a las personas que tienen alguna relación con lo que ellos consideran sus adversarios o enemigos políticos, los correístas. Esto no se puede tolerar. Por eso es importante el caso de Olavín, desde la perspectiva de los derechos humanos y la lucha contra la persecución por razones políticas, porque nos permite mostrar hasta dónde está llegando el Estado, utilizando mecanismos sutiles, estilizados, como había dicho antes, ya no es el burdo garrote o el aprisionamiento y el encarcelamiento en un espacio clandestino. Ahora es el lawfare, es el derecho, o más bien dicho, la estrategia de persecución vestida, maquillada de derecho, con la cual se cerca, se anula, se liquida política y socialmente a los que se consideran adversarios. Con un agravante. Miren, hombre, una frase más. El agravante es este. No solo es el gobierno. En nuestro país hay alrededor del 25% de personas que creen que las ideas de la Revolución Ciudadana son sus ideas. Y está bien, tienen derecho. Y hay un 75% de personas que piensan otras cosas, divididos en muchas facciones, muchos pedacitos. Todos tenemos derecho a pensar lo que querramos, no podemos ser perseguidos por eso. Pero cuando ese 75% o una facción importante de ese 75% cree que los correístas deben ser eliminados realmente, físicamente, o políticamente, o socialmente, solo por el hecho de ser correístas, vivimos una cultura de la persecución antidemocrática, no solamente radicada en estos actores de gobierno, sino en estos actores sociales. Y creo que es una responsabilidad de los juristas, de los profesores de derechos humanos, de los activistas de derechos humanos, pacificar las cosas, recuperar el Estado de Derecho, el sentido democrático de la diversidad. Está bien que unos sean correístas, está bien que otros sean socialcristianos, está bien que otros sean MPistas o lo que quieran ser y pensar como quieran pensar. No es posible que por las ideas que cada uno promueve sea perseguido de ninguna forma, y menos de estas formas tan cruel. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizá uno de los grandes peligros, más allá de la persecución de las personas que pensamos y que creemos en los derechos humanos y creemos en la libertad de expresión, uno de los grandes peligros es cuestionar el Estado de Derecho hacia el futuro y dar una imagen de que el Estado de Derecho realmente no es algo en lo que debamos creer ni confiar. ¿Qué tipo de sociedad están pretendiendo impulsar o pretendiendo que vivamos en ella cuando realmente ya no podemos ni siquiera confiar en que hay unas instituciones que de alguna manera... No es que los mecanismos de democracia representativa deban de ser para todos la panacea, probablemente tengamos otras maneras de poder organizarnos como sociedad, pero lo que está claro es que lo que están intentando conseguir es que desconfiemos completamente en la institucionalidad y en el Estado de Derecho. Hay una palabra, hay una expresión que estamos utilizando mucho, es el derecho del enemigo. Ya no son los derechos humanos los que están, digamos, imperando, sino todo lo contrario. Están instaurando el derecho del enemigo contra todas las personas que quieren alzar su voz para defender los derechos humanos. Bien, ya advertimos que creo que el pesimismo va a ir aumentando, así que bueno, espero que Ramiro, pues creo, estoy segura que Ramiro nos va a dar otro punto de vista y va a conseguirnos dar algún tipo de esperanza. Buenas noches, compañero. Por estar aquí, distinguidos compañeros de panel, gracias Javier por la invitación. A ver, yo creo que el derecho está creado para limitar el poder del Estado. Y
Esta ha sido una lucha histórica, además, o sea, no es que el problema sea de hoy. Lo que sorprende es que todavía siga siendo el problema. En la Facultad de Derecho, un libro clásico que es de los delitos y de las penas gregaria, lo que te pone en evidencia en el siglo XVIII es lo burdo de las acusaciones sin pruebas, la tortura como un instrumento para llegar a la verdad y la posibilidad evidente de que cualquier persona sometida a tortura termine diciendo, mira, yo soy culpable, lo que tú quieras que sea culpable, pero deja de torturar. Han pasado 2 siglos, más de 200 años, y hoy todavía se discute, y todavía se discute además teóricamente, si es que el Estado tiene el legítimo derecho a torturar para obtener la verdad a fin de evitar un acto terrorista. Y se discute, además hay manuales, ¿no?, de hasta dónde puedes agredir físicamente a una persona sin que eso se considere una tortura y te vuelva un tipo de medioevo. Yo creo que el tema de Ola Viña hay que leerlo dentro de ese escenario. Es decir, ¿por qué salta el problema de Ola Viña? ¿Por qué? Porque el Ecuador previamente tuvo una posición absolutamente indigna en el escenario, en el contexto del derecho internacional, al revocarle el asilo a Julián Assange, al permitirle que sea sacado en andas de la embajada del Ecuador. Entonces, independientemente de que hayamos estado o no de acuerdo, muchos años atrás, de que si debía o no concederse el asilo, el hecho es que se lo concedió. Y el asilo es casi sagrado, ¿no? Es decir, tiene además un antecedente histórico que es en acogerse al amparo de un sitio específico. Y claro, fue impresentable el hecho de que el Ecuador haya roto su palabra en el contexto internacional. Y porque hubo una reacción inmediata en función del riesgo que Assange termina corriendo después de que se le revoque el asilo, y que el tiempo dio la razón a quienes lo anunciaban. Es decir, mire, si a usted le revoque, si revoque el asilo a Assange, los Estados Unidos le van a reclamar en extradición y puede haber un peligro de que sea sometido, entre otras cosas, a la pena de muerte o a una muy larga condena. Y el Ecuador, cuando revoque el asilo, más allá de lo folclórico del presidente, de decir que un hombre que está 7 años encerrado en un espacio muy corto termina degradándose emocionalmente, el folclorismo grotesco del presidente Moreno y su alusión al hecho de tener las paredes manchadas, etcétera, no fue suficiente como para que la comunidad internacional diga, ok, es presentable este acto, y entonces sale el tema de Ola Viña como un supuesto gran hacker, como un supuesto aliado de Julian Assange, que ponía en riesgo no solamente la estabilidad del Estado ecuatoriano, sino el orden mundial. Ese es el escenario en el que hay que leer el caso. Y desde luego viene ya el tema jurídico propiamente dicho, en donde también sorprende que se sigan cometiendo los mismos errores, a pesar de que en innumerables ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho al Ecuador, ha dicho al sistema interamericano en general, pero particularmente al Ecuador, le ha dicho, mire señor, no abuse de la prisión preventiva, trate de usarla solo en ocasiones muy muy particulares donde sea evidente algunas cosas. Primero, que se ha cometido un delito. Entonces, la primera obligación que tiene el Estado cuando van a ordenar la prisión preventiva de una persona es que el fiscal le diga al juez, oiga señor juez, a esta persona se le presume responsable de este delito en particular. Y el delito presumido al final tiene que darse o evidenciarse en hechos. En hechos. Y los hechos que han trascendido a la opinión pública, que son los que finalmente termino comentando, son dignos de análisis. Es decir, finalmente este gran hacker internacional, este elemento de la conspiración que pone en riesgo el orden mundial, ¿qué estaba haciendo en el Ecuador? ¿Cuáles eran las pruebas?
de hechos que subvertían la ley ecuatoriana. De lo que tengo entendido, ya Carlos Soria explicará más de detalle del tema, pero de lo que nos hemos informado todos, eran pendrives, eran un servidor que estaba dispuesto en algún sitio con una alta capacidad de memoria, un alto consumo de internet. ¿Y qué más? Entonces, la primera obligación que tenía el fiscal al pedirle al juez la atención de la entidad, es decirle, enunciarle los hechos y ver si los hechos constituían delito. La segunda obligación era ver si es que respecto de esos hechos hay presunciones de que el señor Olavini es presunto autor o partícipe de esos hechos. Para lo cual hay que entender que no solamente basta la palabra del fiscal o la versión política de la ministra del Interior, sino que también respecto de la participación de una persona tiene que haber hechos. Es decir, a ver, ¿qué hizo esta persona? Ya, los hechos están ahí. Hay un crimen, hay una estafa, hay un robo, se perdió el dinero. ¿Qué hizo esta persona que le vincula a los hechos? Y tercero, ¿qué necesidad hay de privarle de la libertad durante el juicio? En función de que hay otras medidas que la Corte Interamericana le ha dicho al Estado ecuatoriano, hay otras medidas que usted puede usar para mantenerle vinculado al proceso. Si es que hay en realidad riesgo de que esta persona se desvincule del proceso, y si es que los otros medios no son suficientes, hablo de un grillete electrónico, hablo del arresto domiciliario, hablo de la prohibición de salida del país, si es que esos medios no son suficientes, entonces ordene la prisión preventiva. Pero yo quisiera también leer el caso Lavini en el contexto de la realidad carcelaria del Ecuador. Tenemos más de 40.000 personas presas. Entonces somos un Estado que encarcela, que se niega a entender que la prisión preventiva debe ser un mecanismo extraordinario y no lo cotidiano. ¿Pero por qué encarcela? Porque en la conciencia de cada uno de los ciudadanos que se informa diariamente de la comisión de delito hay una sensación de que un procesado que no está con orden de prisión preventiva está muy cerca de la impunidad. ¿Sí? Y no solamente opera en el caso de Olavini, opera al revés. Los ciudadanos, cuando se destapan casos de corrupción, casi exigen que los procesados sean sujetos de prisión preventiva. Si eso pasa en los casos más vulgados, con más tambor, con más medios, imaginen ustedes lo que pasa en la cotidianidad de los casos que se someten a la justicia. Y entonces, desde esta lectura, yo tengo la sensación, y lo he dicho algunas veces, de que esta es una guerra sucia judicial. Lo que se ha definido con más elegancia, con más charme, ¿no? El lawfare, exactamente. Yo sencillamente no encuentro otra analogía que no sea la guerra sucia. Es una guerra sucia donde los instrumentos del Estado son usados suciamente. El juicio, que debería ser algo limpio, tan orgánicamente sencillo como esto de hechos, pruebas, vinculación, la posibilidad de que usted se defienda en libertad, y si no hay cómo, porque usted puede fugarse, obviamente si es un terrorista peligroso, a lo mejor no es suficiente el gridete, o si es un delincuente violento, un asesino en serie, si usted le deja libre, hay una altísima posibilidad de que esta persona vuelva a causar daño. Pero esta guerra sucia, ¿qué hace yo en América Latina? Y yo suelo tener analogías históricas, porque lamentablemente en el mundo nada es nuevo bajo el sol, ¿no? No soy particularmente religioso, pero es una frase que me gusta mucho del libro de Eclesiastes. Nada es nuevo bajo el sol. En la Argentina, en 1976, cuando venía el declive del gobierno de Isabel Perón,
hubo una especie de complot de la sociedad para deslegitimar el gobierno de Isabel Perón, para desde los medios grandes de comunicación en Argentina olvidarse de que habían desaparecido, de que había tortura, de que había una gran corrupción en el Estado, la famosa Triple A, López Rega, etc. Y claro, cuando se da el golpe en la Argentina y los militares hicieron un trabajo sucio, es decir, que se crearon entes paramilitares, que entraban a las casas, se desaparecían militantes de Montoneros, a sus familiares, se robaban niños, a la comunidad judía le extorsionaban, había empresarios que fueron extorsionados, etcétera, es decir, sucio completamente. Los grandes medios de comunicación en la Argentina informaban otra cosa. Precisamente desaparecieron lo que Javier Lasso acaba de mencionar con una frase que se la tomó prestada, este apagón mediático. Lo que no está en el foco de los medios de comunicación simplemente se apaga y no se ve. En ese escenario, es tremendamente grave lo que está pasando en el Ecuador y lo que como caso emblemático representa el tema de Olavarría, que es casi kafkiano, ¿no? Es decir, una persona que llega al aeropuerto y dicen, usted es ruso. No soy ruso. Entonces espérenos un ratito. Porque estábamos buscando un ruso. Hola, bien, dice, bueno, pues espero. Regresa el mismo ñato. Usted es suizo. No soy suizo. Espérenos otro ratito. ¿Sí? Bueno, tengo que esperar al avión, espero. ¡Ah! ¿Usted ha sido sueco? Sí, soy sueco. ¡Ah, la cárcel! Entonces, es una cosa kafkiana. Y después, no le explican por qué está preso, que es lo fundamental, lo básico, ¿no? Decir, a ver, señor, hay una orden de detención de un juez X por esta razón. Y después hay una presión de la fiscalía para que los jueces se comporten de una manera en la que ustedes apelaron de la prisión preventiva, después pidieron fianza, no les dieron. Entonces, es la presión esa contra el juez, y finalmente, desde luego, como apunta Romel Jurado, encontraron una parte del sistema que reacciona positivamente y les concede el habeas corpus. Pero sin duda, es un caso espeso. Es un caso que demuestra la suciedad con la que se está manejando el ejercicio del poder público en el Ecuador. Y frente a eso, la reflexión es, ¿cuál es el matiz, cuál es la diferencia? Obviamente, más allá de la violencia, yo creo que el hecho de que te encarcelen injusta e ilegalmente ya es un acto de violencia, y es un acto de violencia contra ti, no necesitan torturarte, te están privando de la libertad, y no te están dando una explicación, y te están negando los recursos judiciales a los que legítimamente tienes derecho. Pero ¿cuál es la diferencia con la Argentina del 76? Previo al golpe. Son básicamente las redes sociales. Es decir, si en la Argentina del 76 habría habido redes sociales, yo podía haber hecho circular la foto de mi pariente desaparecido, o haber denunciado una irrupción en un sindicato, una irrupción en una villa, etc. Entonces, ya el apagón no sirve, me explico, ya el apagón mediático, si bien golpea, no sirve, porque la gente que no es tonta se da cuenta de este efecto discursivo casi prestidigitador de los medios de comunicación, que buscan que la mano sea más rápida que la vista, ¿no es cierto? Dirigir la mano hacia donde, mejor, dirigir la vista hacia donde va la mano para que no descubran el truco de magia que hay atrás. El efecto desaparece en el momento en el que hay una presión de la gente a través de las redes sociales que no puede ser ignorada, porque es una presión política. Y si el gobierno quería lavarse la cara por el tema de Assange, terminó embarrando más el tema al haber detenido a un ciudadano sueco en el Ecuador. Entonces, mi reflexión final es esta. Creo que espacios como este, donde se discute de una manera abstracta este tipo de circunstancias, nos lavan un poco. Dentro
de una guerra sucia que se está dando en el Ecuador, en donde el instrumento de la guerra sucia no es, como era antes, bien lo ha dicho Robert Jurado, la agresión física, sino la actuación visceral y arbitraria de la Fiscalía y de la Función Judicial presionada por la Fiscalía. A mí me gustaría subrayar tres cuestiones que has comentado que en otros foros estamos dando muchísima importancia, que es la memoria y la denuncia. La memoria porque tenemos que pensar en la Europa de los 30, en el Cono Sur, en los 70, y ver lo que se nos viene encima y ver esta unidad entre una fase neoliberal que exige ya la violencia para imponerse y los mecanismos de neoautoritarismo o incluso de neofascismo que utilizan la fuerza contra las personas, la fuerza más legítima, y el caso de Ola es paradigmático. Y también es paradigmático porque, como comentábamos antes en el café, ha roto el cerco mediático. Y ha roto el cerco mediático por características específicas de él y de la red de activismo internacional. Pero ¿cuántas personas, como comentábamos antes, en el Ecuador están en esta situación y no han conseguido romper este cerco? Y la otra cuestión, que las he calificado como folclore, la actitud del presidente, y a mí me aterra. Me aterra porque las declaraciones de representantes de este gobierno, con el caso Sánchez y con el caso Aladini, entre otros, ejemplifican o el desconocimiento o el desprecio absoluto por la ley y por el Estado de Derecho. Y esto no es un folclore, esto es algo gravísimo. Nos lo podemos tomar a risa, porque realmente o lloras o te ríes cuando oyes semejantes barbaridades. Pero creo que debemos reflexionar como juristas, ¿no?, en la gravedad de que las altas autoridades de un Estado demuestren tamaño desprecio a la ley, afirmando barbaridades como las que afirmaron cuando detuvieron a Ola, justificando la entrega brutal de Assange a las autoridades del Reino Unido. Y finalmente, para entrar en los pormenores del caso, le damos la palabra a Carlos, con muchísimas ganas de que nos cuentes también pues, cómo está él y cómo ha vivido Ola todo esto. A todos los que nos acompañan, que estar en compañía de semejantes juristas a veces ayuda mucho al debate. Ramiro, el doctor Ramiro, profesor mío incluso en la universidad en algún momento, y es bueno alimentar este tipo de debates para esclarecer las cosas que pasan. Antes que nada quisiera presentar las disculpas del caso por Ola. Lamentablemente hubo un fallo de información, como les había dicho Javier, los padres vinieron una vez que conocieron el tema de su libertad y han decidido tomarse unos días y parece que las fechas no nos ayudaron mucho, pero les mando un gran abrazo y espero poder estar en un próximo foro a que se lo invite cordialmente. El caso Ladini para mí es, y lo llamo caso Ladini porque puede ser el caso Carlos Soria, el caso Ramiro, el caso Conservación, el caso cualquiera. El tema es este, que se logró precisamente establecer este rompimiento del cerco mediático precisamente por las redes sociales. Y esto ayudó gracias a que la sociedad ecuatoriana pudo entender la razón del por qué se estaba peleando por esto. Para mí el caso Ladini es el perfeccionamiento del derecho penal del enemigo, de Gunter Chapo, que en el 85 establecía precisamente en Alemania que el tema de tipificar delitos se debía a lo que la sociedad necesitaba como venganza para poderlo hacer. Para mí es un perfeccionamiento, entonces el derecho penal del enemigo perfeccionado se llama Lawfare. ¿Qué pasa con Olavine? Olavine es un ciudadano sueco, no ruso, no suizo. Y parece anecdótico y hasta chistoso lo que nos acaba de decir Ramiro, pero fue así. En la misma orden de retención de fiscal, se establecía en el primer párrafo que era ruso y en el segundo párrafo de nacionalidad suiza. Y terminan arrestando a un sueco. Y la justificación de la policía era, es que no pudimos ver el pasaporte. Pero por Dios, si no puedes ver el pasaporte, solo míralo y sabes que dice el sueco. Pero como algunos policías tal vez se confundieron entre sueco y suizo, no sabemos. Las violaciones sistemáticas a los derechos de Ola pasan desde el momento preciso de su detención. Cuando él está en la fila para abordar un avión, habiendo pasado todos los controles,
y simplemente se lo detiene, no se le leen sus derechos en su idioma materno, como es lo que dice la Constitución. No existía en ese momento una persona responsable que le diga, bueno, te estamos deteniendo en base a la orden de quién y por qué, que son tus derechos, y el derecho fundamental de cualquier persona que se encuentra en esta posición, tener a tu abogado presente, o que se te lo haya, te hayan hecho conocer que tienes la obligación y tienes el derecho de tener a tu abogado ahí. Él tiene la primera entrevista con su abogado al día siguiente a las 10:30 de la mañana, bajo la amenaza de que si es que no firmaba la hoja de lectura de derechos, no tenía derecho a un abogado. Esas son las concordantes justificaciones que empezamos pues a dar con ayuda. Lamentablemente, y digo lamentablemente, soy yo que estoy sentado aquí, pero atrás de Carlos Soria existe un equipo de profesionales de altísimo nivel que han sido los que han colaborado para que en este momento el caso esté aquí. Dos de ellos nos acompañan esta noche. Pero Pablo Zaval, sí, Pablo Zaval, y por atrás estaba Daniel Gómez para el profesor. Es un equipo de profesionales jóvenes que hemos decidido tomar el caso y apuntar esto, porque es nuestra responsabilidad. Yo creo que si es que algo podemos reprochar a las generaciones anteriores es que fracasaron, y ojalá que nosotros no lo hagamos, para que después nuestros hijos no digan que lo hicimos también. Las vulneraciones del caso de Ola se dan desde el momento de su detención, como les digo. Empezando por ahí, luego lo llevaron no ante la autoridad competente, que en este caso debió haber sido el fiscal para tomarle la versión, nunca se le tomó la versión. Lo llevaron, lo retuvieron desde las 3 de la tarde hasta las 2:30 de la mañana, esposado, con las manos hacia atrás, sin darle comida, sin darle agua. Hasta las 2:30 de la mañana que lo llevan a su domicilio para hacer el allanamiento. ¿Cómo es posible que le lleven al domicilio si es que ya tenían la orden de allanamiento? Todas las fechas, las horas de los impulsos del que te cuento, del que te dije y del que pasó, son contradictorias e incluso risibles. Yo me acuerdo mucho que en la audiencia de formulación de cargos, cuando ya nos hicimos cargo del caso de Ola, el fiscal se paró y empezó. Por declaración del señor presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno. Nos quedamos así. Y la rueda de prensa dada por la señora ministra del Interior, María Paula Rom. Esos fueron sus servicios de cargo. Para la formulación. Está en el acta, está en el audio. Y es más, exacto. Declaraciones políticas sirvieron para justificar la solicitud de una prisión preventiva. Y cuando se acabó la audiencia, o sea, nosotros nos quedamos mirando en el juez diciendo, ¿cómo puedes hacer esto? O sea, ¿cómo vas a una declaración política? Y el juez lamentablemente solo se encogió de brazos y fue como, no puedo hacer más. Entonces fueron sistemáticas violaciones, como les digo, el tema del idioma, el tema de que además la Constitución nos exige que cuando es un ciudadano extranjero se dé inmediato aviso a la embajada o consulado de donde es nacional. Esto dio al día siguiente a las 6 de la mañana. Y para el juez, inmediatamente quiere decir que no haya perdido la continuidad. Aunque le hayan cogido a las 3 de la tarde, estuvo bien que le hayan avisado al consulado a las 7 de la mañana. Entonces, eso no es, bajo ningún concepto es posible. Fuimos, muchas personas dicen, fuimos teniendo derrotas dentro del proceso. Y que para mí no fueron derrotas, sino más bien fueron alicientes para lo que pasó después. En el habeas corpus, la sentencia del habeas corpus, se determinó precisamente las violaciones que se hicieron. Y es más, el tribunal en voto de mayoría estableció que esas violaciones afectaron no solo el derecho, los derechos humanos de Ola, sino del conglomerado social que se debe a una constitución. Y fue más allá. Y es por eso que nosotros el día de ayer presentamos una denuncia de prevaricato en contra de la jueza de instrucción. Porque la jueza no podía haber negado el derecho de Ola a tener una caución o fianza. No estaba dentro de ninguna de las causales de inadmisión. Y la jueza se inventó, y esto es lo más visible de todo, y nuevamente está en el audio y está en la sentencia por escrito, que ya que el fiscal no ha encontrado una víctima de lo que supuestamente hizo, ella no puede establecer un monto para la fianza.
Es decir, que como el fiscal no hizo su trabajo y no encontró nada, no tiene víctima, ella no puede dar una fianza. Y fue así, o sea, fue así de descarado, o sea, fue algo terriblemente mal. Y eso, señores, se llama prevaricato. Porque si tú fallas en contra de ley expresa, eso es prevaricato aquí y en cualquier lado del mundo. Y es por eso la decisión que nosotros tomamos de manera responsable de denunciarle a la juez. Porque no podemos permitir como sociedad que estos atropellos se sigan dando. Ni un perseguido más, ni antes, ni ahora, ni después. Nunca. El Estado de Derecho... El Estado de Derecho debe primar, y es, concuerdo completamente con mis contertulios, es el Estado de Derecho es quien limita el poder político. Y es la última base, la última razón a donde uno puede acudir para establecer esto. ¿Qué pasó con Ola en la cárcel? Eso es algo muy importante que me gustaría conversar. Él, como ciudadano pues, de otro lado del mundo, de algunos dirían del primer mundo, se dedicó a leer y a escribir. Él estuvo preso 71 días y se leyó 75 libros en esos días. Por el tema del idioma también, y además por el tema de que es una persona preparada. Otra de las cosas visibles, no sé si te acuerdas, Pablo, fue el tema que el fiscal dijo: es tan peligroso el señor Olavini porque lee mucho. Porque tiene libros. Y una persona con una preparación de ese nivel puede hacer cualquier cosa. Entonces necesita estar encerrado. Y usaron como elementos de cargo para pedir la prisión preventiva libros en la casa del que él tenía. Por suerte recuperamos el departamento, que fue otra violación recién este viernes. Estás en mucho riesgo, Ramiro. hacíamos el tema, y creo que alguna vez lo conversamos con Lucía, incluso con Lucía Valverde, que me acompaña, que cuántos libros tendrá el doctor Ramiro en su oficina, y capaz hace un allanamiento y le dicen: chuta, como usted lee tanto, es peligroso porque puede sacar a criminales de la cárcel. Y fue así de visible, o sea, tiene la preparación tan grande esta persona que puede ser muy peligroso. Y además, estaba viajando con 25 USBs. Con 25 USBs. Esos fueron los elementos de cargo. Y exacto. Entonces hay que sentarnos en el punto en donde, ¿qué hago yo para vivir? Creo que incluso el doctor Raúl Zafarro dijo que tiene en su biblioteca más de 5.000 libros. Imagínense, el terrorista más grande del mundo. Entonces usaron todas estas herramientas precisamente para criminalizar el conocimiento. Utilizaron al derecho penal no para buscar una verdad o una certeza jurídica o procesal. Lo hicieron era para verdades mediáticas. Acordémonos que la señora ministra del Interior dijo que habían dos rusos y un ciudadano, que no dijo la nacionalidad, que eran cercanos a Julian Assange. Hasta el día de hoy en el expediente no asoman los rusos. Pero le vincularon a otro pobre ecuatoriano que tuvo la mala suerte de haber conocido a Olavini y haber fundado un centro de autonomía de desarrollo digital para acercar la tecnología sin tener que pagar. Porque eso es a lo que se dedica él y se dedica el CAR, a programar, a hacer su trabajo para luego regalarlo al mundo para que lo pueda usar de forma pública. Entonces estamos ante la criminalización, como decía, del conocimiento. Estamos utilizando el derecho penal no como ente sancionador y de última instancia, sino como un instrumento de persecución y de venganza. Pero afortunadamente todavía hay jueces probos que fueron, por ejemplo, los que concedieron el habeas corpus. Y esos jueces tienen mucho miedo, tienen muchísimo miedo. Imagínense, solo en la audiencia de apelación o la prisión preventiva, los jueces, el tribunal deliberó por más de 3 horas y media para una apelación de prisión preventiva. Eso, una deliberación de ese sentido no te debería tomar más de 10 minutos. 3 horas y media metidos en un cuarto en donde entraban y salían diferentes, nosotros creemos que funcionarios, hasta que la única jueza, que fue la que votó a nuestro favor, digamos, salió completamente descompuesta, se sentó en el tribunal y dijo: yo no puedo tolerar esto. Y claro, vinieron ya con... Y después nos enteramos, por muy buena fuente, y además nos consta, que esas 3 horas y media fueron para inducirle a ella a que tenía que unirse al voto de mayoría. Entonces, personas como esas que estén en la Administración de Justicia realmente nos dan un incentivo de que hay personas, todavía hay jueces, que realmente cumplen con la ley y que no se dejan influenciar. Imagínense lo que es, esto ya es un comentario muy personal, que un contralor de la República esté en una rueda de prensa solicitando sanción a jueces de la Corte Nacional. La desinstitucionalización del país empieza cuando tratas
precisamente de meterte en algo que no debes. Eso es lo que hay que tener cuidado. Me gustaría mucho hablar del tema de las condiciones de Ola. Él estuvo en una celda que estaba destinada para una persona con un catre. Ustedes saben que no es que tienen camas en las celdas, es un catre. Con 9 personas a la vez, en una celda de 2x2. Durmió en el piso, sentado en un cartón. Tenían 4 baños, de los cuales solamente 2 servían, pero para un bloque de celdas que tenía casi 90 personas. Entonces son condiciones inhumanas. Y esto ha salido a la luz, y estamos hablando del caso de Ballarini, porque fue mediático, porque es mediático y no se ha acabado, porque ya nos tenemos 30 días más incluso de instrucción fiscal, que según el fiscal dice encontró nuevos elementos. Nosotros hasta ahora ni siquiera hemos visto los anteriores, pero los nuevos elementos, lo único que hicieron es ampliar el plazo de la instrucción fiscal. Y lo sometieron a una... Imagínense, siquiera tenían bombillos. Él para leer tenía que aprovechar la luz que tenían al exterior. Y eso es una realidad que le pasó a él. Pero esto es una realidad que sigue pasando absolutamente a todas las personas que tal vez no tienen un foro como este o una voz como esta para expresarse. Por eso yo decía, el caso Lavín es simplemente un título. Debe ser el caso de la realidad carcelaria en Ecuador y del abuso de la prisión preventiva. Ya en el 2016... no me acuerdo si fue el doctor Pazmiño, pero hablaban del tema de la prisión preventiva y cómo la prisión preventiva ha ido haciendo que se incrementen los presos en el Ecuador. No me acuerdo la cifra exacta, pero del 100% de las personas que están privadas de la libertad, un alto porcentaje es precisamente por prisión preventiva. Y lo más chistoso de todo esto es que los jueces argumentaban que la prisión preventiva no es un adelanto de pena y citaban las sentencias en donde el Ecuador fue parte, pero citaban la parte solamente que les convenía. Pero de todos los casos de la Corte Interamericana, todos han sido en sanción para el Ecuador. Que únicamente se justificaría la prisión preventiva cuando no sea un adelanto de pena, si es que es realmente necesaria, oportuna, proporcional, etc. Los jueces la citaban, pero no citaban el resultado, porque nos condenaban a nosotros a eso. Este caso tiene que ser conocido a nivel nacional, tiene que ser tratado en estos debates, y más que nada, y lo más importante, tiene que ser un... temporizador del tiempo, porque no quiero que me llamen la atención. Y yo quisiera solo dejar esto como último punto, es que todos, toda la sociedad, cuando tiene la oportunidad de hacer lo correcto y no lo hace, se convierte en parte precisamente del problema. Independientemente del área en el que estemos, nosotros como juristas haremos lo que tengamos que hacer, cobraremos, no cobraremos, ese es un espacio. Pero la sociedad es la que pone las directrices para que se den o se paren esos abusos. Y yo quisiera decirles que es eso, que es hora de que la sociedad ponga sus límites y exija de las instituciones y de los gobiernos lo que tiene que ser exigido, desde el respeto y respeto a la funcionalidad de cada una de las funciones del Estado, sin intromisión de ningún tipo, y nunca utilizar jamás, ni antes, ni ahora, ni después, a la justicia como un instrumento de venganza. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Seguro que hay muchísimas preguntas e intervenciones, pero antes es importante resaltar que si este acto ha sido posible es gracias al esfuerzo de muchas compañeras y compañeros que forman parte de los siguientes colectivos. Es importante mencionarlos: la Plataforma Por Ti Ecuador, el Foro de los Comunes, García Libertaria y Narrativa Económica. En particular, me van a permitir citar a dos compañeros, a Freddy Trujillo y a Alex Flores, que si no hubiera sido por ellos, como otras tantas veces que están tirando del carro para conseguir organizar este tipo de actos, pues no estaríamos aquí. Así que un aplauso para los colectivos y para las personas que están dejando su tiempo en la militancia. Y no sé si en representación de los colectivos, la plataforma, el foro, el CEDE, García, querrían decir algo, y si no, vamos, abrimos el foro. ¿Sí, Alex? Alex Flores, en nombre de la Plataforma Por Ti Ecuador. Sí, buenas noches con todas y todos. Dentro de las organizaciones, de las instituciones y de los organismos que hemos podido lograr
llevar a cabo este foro y el anterior del FMI, un agradecimiento especial a Javier Lasso y al Fondo de Cultura Económica, que sin su colaboración no sería posible. En relación a lo que ha dicho Carlos, es muy importante la última parte que ha mencionado, porque si bien es cierto, estamos sufriendo un embate de persecución política que la están dirigiendo por el momento a las cúpulas políticas de la Revolución Ciudadana y de otros entes. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando ya terminen por arriba y vengan hacia nosotros, ¿no? Y nosotras? Entonces es muy importante salir de este foro también con el compromiso de que las organizaciones de lucha social formemos un frente de defensa y protección ciudadana, netamente ciudadano, más allá de las inclinaciones político-partidistas, a verlas o no, que podamos tener en ese sentido, y ir perfilando, en el caso de Olavini, tener ese frente detrás de este caso, e ir ganando experiencia para cuando nos vengan por nosotros, porque en algún momento van a venir por nosotros y nosotras, ganar experiencia, ¿no? Estamos viendo todo este engranaje de mensaje subliminal con la crisis carcelaria, con los vídeos que nos están enviando por redes sociales, con el caso emblemático de hoy, en donde nos están diciendo calla, porque si no te podemos meter en esas cárceles donde pues están asesinando, están haciendo violaciones a los derechos humanos día tras día. Entonces es muy importante, aquí hemos repartido unas volantes con los datos de contacto de la plataforma Va por Ecuador, que es una plataforma netamente ciudadana, apartidista, lo cual no quiere decir que no hagamos política, para poder coordinarnos y empezar a trabajar entre las diferentes organizaciones, y si no son únicamente organizaciones, sino también las personas de a pie, con la dirección y el asesoramiento de los expertos, ¿no? Y empezar a formar ese frente de defensa y protección. Entonces les invitamos a todos, a todas las personas aquí presentes y quienes nos están viendo por la transmisión en vivo de la plataforma. Los datos de contacto los pondremos en la descripción del vídeo, y a ustedes pues la invitación a luchar. Sabemos, siempre lo digo, sabemos que el ataque es fuerte, hay miedo, no hay que desmerecerlo esto, pero como siempre digo, para ser valiente tienes que tener primero miedo. Y nosotros y nosotras, valientes, somos, y mucho. Muchísimas gracias. Y ahora sí, bueno, el foro es suyo, vayan por ahí detrás. Si quieren, vamos a recoger cuatro preguntas y así vamos, o preguntas, comentarios, y así vamos. Adelante, ahí detrás. Sí. Una solicitud al área con cuatro asuntos. Primero, hablamos del Estado de Derecho. ¿No son ustedes los abogados responsables de esto? ¿Existe el Tribunal de Honor? ¿Existe? Creo que se ratificó en el Código Orgánico Penal el artículo que permitía quitarle el derecho a ejercer la profesión como abogado. Nunca se ejecutó. Segundo, el derecho de reflexión. ¿Quién está exigiendo que se haga la ley para ejercer el derecho de reflexión? Tercero, la ética que se perdió. Cuatro, en el caso específico de Olavini, hay una denuncia de 1.800 delitos. ¿No viola eso también el derecho a conocer a mi acusador? ¿Sí? Y finalmente, el caso de Canal 25. Era uno de los pocos canales donde yo podía ver lo que no estaba blindado. Lo cerraron. Intentaron cerrarlo con la ley de medios, les falló y a las dos semanas funcionó. Lo volvieron a cerrar con el intermedio de la
súper de compañía, con la intervención del doctor Esteban Ortiz Mena, miembro del Cura 25, miembro de Pérez Bustamante y Ponce. Quiero la opinión sobre eso. Gracias. Sí. Buenas noches con todas y todos, y sobre todo felicitando por la iniciativa de este foro. Aquí a nuestro amigo Javier Lazo, que siempre ha sido una persona comprometida en el asunto de una comunicación muy seria. Yo tengo dos preguntas. Primero, a mí no soy abogado, pero sí me indigna la actitud del actual fiscal, que siempre está teniendo unas expresiones de desprecio con respecto a determinadas personas. No entiendo yo esta parte jurídica. Si quien administra la justicia tiene que ser eminentemente imparcial, pero como antes de emitir una sentencia con todas las pruebas, ya en este momento con ese tipo de declaraciones se está predisponiendo en contra, se está parcializando. Y lo otro que igual me parece así una ridiculez, una actitud muy infantil, hay que decirlo, de la ministra de Interior, la abogada María Paula Romo, con respecto cuando le preguntan que cuál es su opinión o qué medidas van a tomar desde el Ministerio de Interior frente a las condiciones precarias de los presos de todas las cárceles del país, ella se lava las manos diciéndolo. Eso no es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Interior, sino de la sociedad en su conjunto. Algo que creo que aquí nadie puede haber aceptado. Nada más. Muchas gracias. ¿Hay algo, por favor? Sí. Buenas noches, señoras y señores. En un Estado de Derecho se respeta el debido proceso, ¿no es cierto? Pero en el caso de Olavini y en otros muchos más, se ha irrespetado. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes como juristas, tenemos una fiscalía morenista, tenemos una corte morenista, tenemos una contraloría morenista, estamos volviendo a los tiempos de la pinche cortes, a ustedes señores juristas. Vamos a parar aquí y vamos a hacer una ronda. Yo quería hacer una apreciación antes, porque creo que mis tres compañeros han dicho varias veces que el derecho está creado para limitar el poder del Estado. En un mundo ideal, sí. El derecho actual, y sobre todo lo que es el derecho comercial y la ley mercatoria, está creada para someter al Estado a los intereses de las élites económicas. Y aquí está el quid de la cuestión. Estamos pensando en que el derecho tiene que proteger cuando llevamos muchos años ya viendo cómo el derecho lo que está haciendo es someter. Teniendo esto en cuenta, la primera intervención ha ido en la línea de siempre, ¿no? Culpen al abogado o la abogada, que seguro que tiene algo que ver con esto. Y lamentablemente es así, y entre las élites económicas, los abogados y abogadas están en primer lugar. Pero hemos empezado diciendo que existe también un amplio conjunto de juristas que creemos en un uso contrahegemónico del derecho y que por eso estamos aquí. Igual que hay economistas al servicio de las élites económicas y algunos buenos, hay juristas que intentamos hacer lo mismo. Por tanto, no vamos a, y fíjense que nos hemos portado bien, que no hemos discutido entre nosotros, y vamos a entrar en las preguntas, pero valga, ¿no?, la apreciación de que no todas las abogadas estamos al servicio de los poderosos. No se dice. Mi apreciación sobre las preguntas. La primera, el tema del papel del abogado. Magnífica su pregunta porque me lleva a un libro precioso, escrito también a propósito de la guerra sucia en la Argentina, que tiene un título muy, muy decidor. ¿Usted también, doctor, se llama el libro? Y es claro, y va la gente a reclamar al desaparecido con un habeas corpus y el juez miraba para otro lado. También era responsable, a su modo, de un sistema estructurado de derechos. Entonces, su reclamo es legítimo, porque el tema es usted también, doctor, y es relacionado con el juez, con el fiscal, con el abogado. Pero, frente a eso, también debo recalcar que el sistema está construido para que haya de todo.
Es decir, así como hay el juez Trapo, aquel que ha padecido Carlos Soria tanto en la orden en la formulación de cargos cuanto en la apelación, hay el juez que, investido del poder de administrar justicia, se aparta del tema, y por eso Olavini está disfrutando de su familia hoy en Malta, preocupado por el juicio desde luego, pero el sistema funciona. Es decir, las reacciones que están previstas en el sistema al final actúan. El tema de la actuación política de la fiscalía, bueno, si ustedes tienen un fiscal que quiere ser un personaje político, van a tener lo que tienen. Si una sociedad quiere un fiscal profesional, va a tener un fiscal como el que tiene el Perú. Es decir, que el Perú, el mismo tema de las denuncias de Odebrecht, por ejemplo, solo para mencionar un ejemplo, fue a Suiza, contrató a la persona que estuvo involucrada en el tema del sistema informático, ha ido a entrevistar a Marcelo Odebrecht en el Brasil. ¿Acá qué han hecho sobre eso? Nada. Es decir, simplemente fueron, hablaron con un cooperador eficaz, se creyeron lo que les dijeron y se acabó la historia. ¿Por qué? Porque lo que busca el fiscal serio es sentencias con pruebas, casos sólidos. Lo que busca un fiscal que quiere ser un personaje político y a lo mejor aparecer en la tele y tener foto en el periódico, es eso, es el flash, ¿no? El aparecer en los medios. Ahora, ¿qué le hace más daño a una sociedad? Si un político puro, si un juez que no cumple con su función, o un fiscal que es casi un inquisidor, como el fiscal que había en la época del terror de la posterior a la Revolución Francesa, donde te mandaban a la guillotina sin preguntarte, solo por ser parte de la nobleza o presumir que eras. Entonces, ¿quién hace más daño? Todos le hacen daño. Le hacen daño el fiscal que es un actor político, el juez penal que se somete a ese actor político, y la sociedad que lo permite. Y claro, el tema de el por qué se callan los medios, por qué se cierran los medios, por qué no hablan los medios, ahí sí estoy de acuerdo absolutamente con Adoración, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, cuando hay un medio que no asume su condición de su rol de comunicador, sino que es simplemente el vocero de un propietario que es a su vez un actor del poder económico, entonces no van a atender el foco nunca, porque hay un pacto entre el poder político y el poder económico para ocultar ciertas cosas. Afortunadamente ya no estamos viviendo en el último cuarto del siglo pasado, donde dependíamos mucho de qué aparece en televisión y qué no, y tenemos esta posibilidad de estar informados en tiempo real. Entonces, volviendo al tema de lo que decía Adoración, nos puede llevar la noche a cierto pesimismo, pero no me contagio mucho del pesimismo, porque estamos aquí, estamos en este foro, se rompió el cerco mediático por las redes sociales y a Olavini finalmente le concedieron la libertad de un habeas corpus. Es decir, quiere decir que el sistema no está, no tiene una enfermedad terminal. Hay que, desde luego, ir corrigiendo los errores. Hay lo que me decía Javier Lazo cuando me invitó a este foro, me decía 70 días en la cárcel, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? O sea, por lo menos reivindiquemos como sociedad que eso fue un error y castiguémoslo en términos de opinión pública. Y para eso estamos aquí, para castigar a los actores de esta infamia, que espero que no solamente sean castigados en términos de opinión pública, sino que sean castigados efectivamente por haber llegado a la ley. Y una cuestión adicional. El presidente Moreno es muy precario, muy, muy precario. Sí, es muy precario. Yo pienso que su precariedad es producto de su escasa formación, ¿sí? Y por eso he hablado de folclore cuando no te gustó mucho el término Adoración, porque sí es mucho más grave que el folclore. Es decir, un presidente que tome las cosas del Estado con la simpleza, la rusticidad con la que están tomando las cosas, pues es exactamente, no es cualquier persona, no es un bufón, es un presidente, ejerce poder y el poder daña. Pero yo quiero creer, esa es la palabra, quiero creer que eso proviene de su escasísima formación, a que provenga de un plan malévolo, perverso,
que eso, que eso, que eso tiene, tiene otras connotaciones. Sí, puede ser, pero déjenme creer todavía. No el presidente, porque no creo en el presidente. Ustedes han dado la respuesta. Ustedes han dado la respuesta. No, pero solamente quiero puntualizar una cosa. Yo no creo en el presidente. No creo en el presidente. Pero si es que esto obedece a un plan perverso, es el primer paso de una cosa mucho más complicada que hay que pararle ya. Y hay que pararle ya. Hay que terminar las frases porque si no te sacan de contexto dentro de los márgenes que establece la ley. Dentro de los márgenes que establece la ley. Es decir, ¿cómo le paramos a ese? Mire, el problema es que el sistema está diseñado para bloquear las salidas, porque la salida sería la revocatoria mandato. Pero esa es la salida, no hay otra. Pero el propio sistema se encarga de bloquear. Entonces, parece que el Ecuador está metido con eso, teniendo que lograr más tiempo, en una trampa de monos, ¿no? Es decir, al mono se le atrapa poniéndole un juguete en una caja y permitiendo que la mano entre suelta, pero cuando el mono agarra la cosa, ya no la puede sacar, porque empuña. Y la codicia del mono hace que él no suelte el objeto y no se libere. Entonces, en política, en el Ecuador, en este momento, la sociedad ecuatoriana está atrapada en una trampa de mono. Cuidado con los monos. Para poder dar lugar a más preguntas. Sí. Voy a referirme a dos temas puntuales del caso, porque creo que las intervenciones han sido magistrales. La llamada al 1-800 delitos. Esta llamada es inexistente. Y les digo cómo es. Y les digo por qué. Cuando supuestamente hubo esta llamada, que fue a la 1:23 del día 11, aunque la ministra dijo que fue inmediatamente después de la rueda de prensa, o sea, a las 7 de la mañana, nosotros pedimos, como defensa técnica, que se nos envíe el registro de la llamada. Y es precisamente el registro de una persona que se dice Marcos y dice tal cosa, y además que hubo muchas imprecisiones, porque Marcos jamás dijo que él era miembro de Wikileaks, mientras que la ministra del Interior sí lo dijo. Entonces era bastante contradictorio. Pero pedimos la llamada y nos responden por escrito que el sistema que graba las llamadas no funcionó desde noviembre del 2018 hasta febrero del 2019, y que por lo tanto la llamada de abril del 2019, o sea que cuando ya funcionaba, no se pudo grabar. Está por escrito. Está por escrito. Y ahí es cuando utilizo otro ejemplo. Cuando tú haces una mentira, para sostener esa mentira, haces pequeñas mentiras y otras cosas. Y ahí es cuando cometes los errores. Entonces dices, no le puedo mandar la llamada porque el día de la llamada, aunque nuestro equipo funcionaba, no se grabó, pero estuvo dañado desde noviembre hasta febrero. Una de las cosas. El otro tema, el tema de la ética dentro de los abogados. De los abogados como tal. Yo me acuerdo en clases en la universidad, se nos decía que los abogados somos los caballeros de la ley. Y es algo que se me quedó desde el primer día de los caballeros de la ley. Porque la función del abogado es precisamente encontrar una verdad representando de manera ética a tu cliente. Si es que tú perdiste eso, por lo que sea, porque te dicen, yo ya conversábamos con una amiga de la Procuraduría que dice, no puedo dormir en las noches, me piden que siga haciendo acusaciones particulares en todos los casos mediáticos que están sonando, aun cuando no haya nada. Yo digo, cuando tú renuncias a eso, a tu ética, a tu profesionalismo, estás cayendo en el peor vacío que puede haber para cualquier profesional, que es acostarte todas las noches en tu cama y sentirte que no estás haciendo lo que éticamente te correspondías. Eso. Yo voy a coincidir con Ramiro en que hay razones para no ser tan pesimista. La sociedad, cuando se encuentra así de conflictuada como está nuestra sociedad, cuando el Estado de Derecho se ha deteriorado tanto, cuando se desinstitucionaliza, también se sirve del propio derecho para tratar de reinstitucionalizar.
Y quiero contarles de una acción ciudadana que empezó en febrero de este año a través de las redes sociales, con una página web que se llama Comité DDH de Derechos Humanos EC. Y esta página web promovía la siguiente idea central: la persecución política, judicial y mediática a los correístas constituye un crimen de lesa humanidad. A mí me llamó la atención esta iniciativa y empecé a indagar un poco más en esta página web. ¿Cuál era su argumento central? Y lo expongo, porque a lo mejor algunos de ustedes coinciden con él. El artículo, el literal H del artículo 1, perdón, del numeral 1 del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, señala que cuando un gobierno, de manera sistemática y generalizada, realiza actos de persecución en contra de un grupo humano por razones políticas, esto constituye un crimen de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional no investiga cualquier crimen, solamente investiga crímenes gravísimos. No es suficiente, como decía también Ramiro, afirmar las cosas para que las cosas sean. Hay que documentarlas, hay que probarlas. ¿Qué es necesario probar para ir con una comunicación al fiscal de la Corte Penal Internacional? Precisamente la sistematicidad y la generalidad de los actos que constituyen persecución. ¿Cómo se demuestra esta sistematicidad y esta generalidad? En parte por los errores grasos que cometen los agentes del Estado, porque dejan documentadas las formas torpes en que realizan la persecución. Pero por otro lado, porque son las mismas instancias, con los mismos procedimientos, realizando o cometiendo los mismos errores en la Contraloría, en la Fiscalía, en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, son el mismo tipo de infracciones que tienen patrones de conducta dirigidos contra las mismas personas. No es fácil probar una acción tan compleja como esta, no es fácil, pero es posible. Y es una manera, dentro del sistema jurídico nacional e internacional, de lograr reinstitucionalizar y reordenar el sentido del poder. Pero eso requiere de actuación de los ciudadanos, por supuesto que sí, pero también requiere de abogados. Un amigo mío que es abogado decía: el cuchillo que corte el pan es el que puede herir la carne. Un abogado puede ser ambas cosas, es decir, puede ser aquel que hiere la carne de otro porque ha perdido el norte, los principios, porque trabaja para un poder, pero también puede ser ese instrumento que alimenta la fe en la institucionalidad y en el Estado de Derecho. Yo creo que los que estamos aquí trabajamos en esa idea. Creemos en el Estado de Derecho, queremos un Estado de Derecho para nuestro país, pero requerimos que haya movilidad ciudadana que entienda la noción de Estado de Derecho, porque no se trata de vencer al otro, no se trata de acanallar al otro, no se trata de liquidar al otro, se trata de reinstitucionalizar el Estado para que todos quepamos en él, los que nos quieren y los que no nos quieren también. De eso se trata. Y creo que las personas que estamos aquí estamos apelando a eso, a que la ley valga, impere, a que los poderes actúen con independencia, a que se respete el debido proceso, a que los derechos humanos que tenemos cada uno de nosotros sean el eje de la actuación estatal, a que ningún funcionario público se atreva o piense deliberadamente violentar nuestros derechos fundamentales. Y para eso necesitamos, como decía, ciudadanos conscientes y también abogados. De hecho, yo que soy profesora de Derecho, no abogada, me reconcilié con la especie de abogados cuando empecé a trabajar codo con codo con los abogados que están defendiendo a las víctimas de Chevron en Ecuador. Esos abogados anónimos que se han dado su vida defendiendo a las víctimas, hubo un ejemplo de lucha. Y a partir de ahí constituimos colectivos de juristas que hacemos investigación militante. Toda la investigación que hago yo en la universidad la hago porque hay luchas sociales que necesitan dictámenes u opiniones jurídicas y me piden que dedique mi investigación a eso. Esa yo creo que es una dignificación de la labor del jurista como la que hacen los y las abogadas litigantes. Yo tengo una pregunta antes de, abusando de la autoridad que me han otorgado. Está mal eso. No, eso un poquito, solo, pero ya verán como la pregunta creo que tiene un punto porque vamos a transitar de lo jurídico a lo político y yo necesito su opinión.
¿quién está detrás? ¿Qué interés está detrás de la detención de Ola? Pero explícitenlo, pues. Es obvio. Estados Unidos. A mí me gusta aterrizar la cosa. Te voy a hacer una pregunta tratando de entendimiento. Yo no soy muy de las teorías de la conspiración. Pero lo que te decía al inicio de mi intervención es evidente. Es decir, la oportunidad del chasquido de dedos por el cual sale a la luz el tema de Olavini va vinculada como un eslabón de cadena al tema de Assange. Entonces, yo no creo que sean los de Estados Unidos. A ver, pueden ser todos menos torpes, ¿no? Pero lo que nos acaba de narrar Carlos Soria es una enciclopedia de torpezas, que es más propia de los ineptos que suelen llegar al poder en el Ecuador que de las mentes conspirativas. Entonces, si me dices quién está atrás, yo creo que fue más bien algún tipo que dijo: presidente, yo sé cómo salir del problema. ¿Ya frente a eso qué puedes hacer? Si alguien sabe la respuesta a esta pregunta, por favor díganla. Porque la verdad ha sido extremadamente difícil preparar una estrategia de defensa penal ante un caso en donde no tienes o no sabes de qué defenderte o de quién hacerlo. De las torpezas ecuatorianas me puedo defender, porque además me las entregan en bandeja de plata, me ponen un oficio en donde dicen que no hay la llamada porque no se grabó, porque estaba dañado, cuando ya estaba de acuerdo. Cuando viene un policía que supuestamente le lee los derechos el mismo momento de su detención primero, y después dice no, le lee los derechos al día siguiente, y en español. O sea, de esas cosas yo también no las comparto mucho. Yo creo que lamentablemente sí hubo un manejo inadecuado de la información por las consideraciones que estaban pasando en el otro continente. Tú necesitabas, y son las declaraciones de la misma ministra, necesitabas una cortina de humo para justificar las acciones que estabas tomando allá. Independientemente de quién sea el señor Assange, al que no me voy a referir en este foro, así haya sido cualquiera, la institución del asilo es sagrada. Así es. Sagrada. Y se ha considerado así durante todo el tiempo. Y para mí, como ecuatoriano, ver que una policía extranjera entra a mi territorio es una vergüenza. Y hacer eso con cualquiera que haya sido, es una vergüenza. Es una desgracia y es una raíz. Porque por último, le dejo en la puerta de mi embajada y ahí ustedes verán qué es lo que hace. Ojo, nosotros hemos pedido certificaciones aquí, en Ecuador, de si el señor Assange está siendo investigado por algún delito. Si es que Wikileaks está investigado por un delito, porque esas fueron las razones por las que se metieron ahora en mi impreso. Y todos han dicho, no hay ninguna investigación. Entonces, ¿cómo usas eso para meter a una persona presa? Entonces, estás buscando personas, no estás buscando delitos. Y cuando no sabes manejar estas cosas a nivel político y tienes cualquier inepto en alguna posición de poder, es lo más preocupante. Cuando hay un inepto en una posición de poder, se vuelve abusivo. Y tenemos grandes ejemplos a través de la historia. No hay nada más peligroso que un estúpido con poder. Ojo, no digo que sea el caso en el Ecuador. Pero es muy importante. Y ojo, el resultado de lo que estamos viviendo es nuestra culpa. Porque nos dejamos endosar a una persona que no conocíamos. Y que lamentablemente nos ha dado el resultado que tenemos. Entonces no podemos mirar al otro lado y decir yo no fui, no es mi culpa. La sociedad, el gobierno que tenemos demuestra la capacidad de la sociedad que hemos construido. Algún pensador, filósofo, me acuerdo decir, si tú quieres conocer realmente el nivel de cultura de tu país, anda a las cárceles de tu país. Eso es nuestro país. Gente que se mata por posiciones de poder para demostrar quién es o quién no es. A nivel político es lo mismo, a nivel jurídico es lo mismo. Entonces, esa yo creo que es la cuestión más importante. Sí. Yo perdón intervenir de nuevo, no tengo la respuesta a esa pregunta que Adoración planteó, pero podemos seguir especulando. El 11 de abril ingresa la policía británica a la embajada del Ecuador. El 11 de abril se toma preso a Olavini. Porque este gobierno, creo yo, que ha manejado la política de un escándalo tapa al otro escándalo. Sí, sí, sí. Y el gran escándalo
que no logran tapar, aunque hay un silencio mediático estrondoso, el oxímoron, ¿no? Estrondoso silencio mediático, es el caso INA Papers. Entonces, escándalos tras escándalos para ver si olvidamos ese tema que está pendiente en la sociedad ecuatoriana. Yo también quería decir que, a pesar de que es peligroso tener muchos libros, no vamos a cerrar la librería. De la solo quiero, se me acaba de venir a la mente, y no me gusta dejar las cosas a medias, ¿de dónde salió el nombre de Olavini? Y esa es una cosa que está en el aire, ¿no es cierto? Es decir, sí, el 11 de abril entra a la embajada, pero alguien suelta el nombre. Y sin atreverme a decir quién suelta el nombre, porque no tengo ningún elemento que me permita afirmarlo, y yo soy un hombre que afirmo cuando puedo probar, sí creo que alguien estaban siguiendo, había un tema de seguir, pero no solo a él, o sea, es una suerte de juego de azar. Y muchos de ustedes que son activistas, a lo mejor están siendo objeto de seguimiento sin que lo sepan. Y eso también es violación de la ley. ¿Sí? Entonces, y por eso les decía, si bien en la Argentina del 76 el tema empezó así, empezó por seguir, por crear estos 1.800 delitos, se llama ahora porque estamos, pero es la delación sin que sepas quién es el que habla. Entonces, creo que el de dónde sale el nombre, sí es importante que se sepa, porque atrás del nombre está un proceso de seguimiento a lo mejor absolutamente ilegal y arbitrario. Vamos a dar la palabra a Romer cortito, porque nos habíamos comprometido a cerrar a las 8. Ya llega a las 8, si quieren, hacemos una cosa. Acaba de contestar esta ronda, abrimos una ronda muy, muy, muy cortita, pero no más de 5 minutos. Espera, que le toca contestar y ahora le doy la palabra. Mira, teníamos una discusión con don Pedro Restrepo en la Comisión de la Verdad. La discusión era esta. Los miembros de Alfaro Vive sostenían que la Comisión de la Verdad era una comisión creada para investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas contra activistas políticos y que, por lo tanto, no deberían incluirse otros casos de violación de derechos humanos. Y todos sabíamos que la desaparición de los niños Restrepos no era por un asunto político, era torpeza pura y dura. Entonces, la experiencia me ha enseñado que detrás de estas sistemáticas y graves violaciones sí hay motivaciones de orden político, efectivamente las hay. Pero cuando se deja suelto ese monstruo de la violación de los derechos humanos, también los torpes y los estúpidos con poder, como señalaba Carlos, empiezan a hacer lo que les da la gana, selectivamente a incluir en la lista de los enemigos del Estado a sus enemigos personales, al que le cayó mal, al que le quitó la novia. Cualquier cosa puede pasar cuando el poder no tiene sentido ni límites, cuando se desboca. Pero generalmente este tipo de persecuciones no son inocentes ni fruto de la torpeza. Tienen un sentido, una motivación, un motor político muy potente. Sí, vamos a muy rápido. Doctor Soria, hubo un anuncio de ciertos abogados de los Estados Unidos que iban a venir a entrevistarle a Olavini. Luego se detractaron. ¿Usted conoce este asunto? Perfecto. Por allí teníamos una por aquí que había levantado. Sí. En caso de que Olavini decida demandar a Italiano a nivel internacional, ¿ante qué instancia lo haría? Y en caso de que esa instancia demostrara que violaciones a sus derechos, ¿cuáles serían las consecuencias para el Ecuador? Buenas noches, rapidísimo. Una felicitación, como siempre, al doctor Aguilar, atinadísimo. Y entre esas cosas que dijo atinado, me parece lo del término lawfare. Creo que tiene toda la razón en que hay que llamar guerra sucia. Si la gente escucha lawfare, no entiende nada. En términos de inglés, no guerra sucia mediática o guerra sucia oficial, me queda clarísimo. Eso, por un lado, me parece importantísimo comenzar a utilizar esos términos. Y lo segundo es,
que la situación a mí sí me parece que es gravísima. Yo no comparto su optimismo sobre el tema de la institucionalidad y cómo puede ser compartida. Porque el Estado de Derecho, en realidad, es construido, subsiste en la ciudadanía, en los ciudadanos y las ciudadanas. No es un cuerpo legal. Y lamentablemente nos damos cuenta, esto ha sido como el señor de las moscas, ¿saben? Como en la historia en que sus niños son niños abandonados en la playa, y entonces cuando ya no están con el control de los adultos, hacen lo que les da la gana. Yo tengo la impresión, gente, de que estamos viviendo un momento en el Ecuador en que hay muchísimos ciudadanos o gente, porque no son ciudadanos, en que no es que están impávidos, están muy a gusto, porque dicen, si el gobierno, si las principales autoridades hacen lo que les da la gana, pues yo también puedo hacer lo que me da la gana. Puedo ser abusiva, puedo atropellar, puedo hacer esto, puedo sacar mi carro, puedo hacer cualquier cosa. Por lo tanto, creo que esto en realidad es algo muy difícil, es algo que no se hizo, esta construcción de ciudadanía, de que el Estado de Derecho está en manos de la gente y que por lo tanto, si eso se hubiese hecho, ahora no estaría pasando lo que está pasando. Y por eso creo también que las personas decentes, que sí hay, podemos ser poquitas y poquitos, creo que son los que tenemos que hoy día mismo comenzar a organizar. Sobre el apresamiento de Olavini como una posible cortina de humo para tapar el otro escándalo. El Estado ecuatoriano impuso a Julian Assange el año pasado un protocolo especial, que era una especie de constitución propia para Julian Assange dentro de la embajada. Le obligaba a pagar sus servicios básicos, le aislaba de cualquier tipo de trabajo, internet, teléfono, es decir, él tenía que estar encerrado en su casa. Incluso con el tema del gato, como estaba encerrado en su casa, yo presenté un amicus curiae en esa causa y el procurador decía que es porque él había dañado el piso de la embajada, que era necesario ponerle estos temas. Fue una burla total y obviamente no se sirvió a la presión de gobiernos. Pero yo lo que digo es que lo que querían hacer era poner humo a la cueva para que el ratón salga solo. Si eso hubieran logrado con este asedio que empezó Moreno en 2017 de Camargo de Cáceres, descalificándole mundialmente, haciéndole esta guerra sucia de que era un sucio, de que no arreglaba, de que el gato tenía la cámara en el ojo, no sé qué. Entonces, tal vez si es que Assange hubiera cedido a toda esa presión, porque hay que entender que vivió un infierno durante este año y medio de la paz. ¿Ola habría sido también una víctima colateral de todo esto o...? No era necesario para el gobierno. Una más. Ahí ya cerramos, ya lo siento. ¿Cuál sería o cuál es el proceso que viene a continuación? Estando ya ahora Vini con el habeas corpus, ¿qué se viene? Y también el problema de la organización, de organizarnos. ¿Sería el temor a la represión, a hacernos algo, a qué sé yo, una cosa por decir? Gracias. Bien, vamos a darles la palabra en sentido contrario al que hemos empezado. Y solamente me gustaría decir una cosa. Yo creo firmemente que las personas decentes somos mayoría en este país y en el mundo. Si no, no seguiría militando por la justicia social. Entonces creo que vamos a darle la esperanza de por lo menos confiar en el género humano. Sí, hay que organizarse. Organizarse y empezar a trabajar. Eso no tiene resultados para la tarde de mañana. Eso toma un tiempo. Hay que valorar las fuerzas, hay que organizarse, hay que ponerle inteligencia, hay que ponerle productividad. Ese es el camino desde mi perspectiva. Y también tengo fe en que la gran mayoría de ciudadanos tienen aprecio por el Estado de Derecho. Pero hay que hacer una labor pedagógica para que entiendan sus alcances y sus límites. Si no los entendemos, buscamos victorias. Victorias políticas, victorias judiciales, victorias económicas. Pero esto no se trata, como he dicho antes, de ganarle al otro o de anularle al otro. Se trata de crear condiciones para que todos convivamos civilizadamente y en términos de respeto. Muy rápidamente las preguntas. La primera fue el tema de los Estados Unidos. Nosotros, Ola recibió mientras estaba en detención una notificación de parte de la Fiscalía en donde por un proceso de cooperación internacional pedían una versión de él. Luego, cuando pudimos tener acceso al expediente, que además es más difícil que llegar a la presidencia de la República, creo, nos dimos cuenta que lo que querían los Estados Unidos a través del Departamento de Estado era que agentes del FBI o un fiscal especializado
venga al Ecuador y se siente con Olavini a interrogarle. Ahí hay que, o sea, ya hubiera sido el colmo que la fiscalía hubiera aceptado eso, y más bien ahí lo que hizo fue algo correcto, que dijo, mira, en base a mi constitución, tú no puedes venir acá a preguntarle y eso. Zona de suministro de relaciones exteriores, las explicaciones del caso. Entonces, no es una cosa que lo decimos nosotros, no es un perseguido por esto, o sea, es a nivel mundial la connotación que tuvo. Yo creo que el caso Roer no se dieron cuenta a quién estaban metiendo preso. A una persona que se dedica a esto desde que tiene 7 años, programa. Entonces, eso fue lo que ayudó al caso a que pueda lograr esto. Acordémonos que al comienzo fue así: el hacker ruso, el hacker sueco está preso, gracias, bravo. Y de repente, a medida de mucho trabajo que se ha hecho de muchas personas que están a nuestro alrededor, se ha ido cambiando esa opinión a lo que realmente es, a la verdad que es. Entonces, eso ha significado el rompimiento a este cerco mediático que tuvimos y que tenemos, y que no vamos a dejar que pase. Esa sería, no sé si había otra pregunta, si no, entrego el micrófono. Gracias. Para terminar muy rápido, porque hay una cosa que está en el aire y que no se ha tomado todavía, el tema de la repetición. A ver, todo en orden, ¿no? La repetición es como un tema de jugar billar a tres bandas. Primero, el Estado ecuatoriano debe ser condenado. Luego, como consecuencia de la condena en un tribunal internacional o en las cortes nacionales, si es que hay la acción en corte nacional y se dispone al Estado la reparación, el Estado paga. Y una vez que paga, regresa a ver y pregunta, ¿quién me metió en este lío? El juez Juanito, el fiscal Pedrito, la policía María. Ah, ok, vengan acá. Lo que yo pagué, ustedes me van a devolver. Y eso se llama juicio de repetición. Y tiene el Estado que enjuiciarles para que un juez disponga la repetición. O sea, tampoco es un tema arbitrario decir cáete con las lucas. No funciona así. Un juez ordena que estos ciudadanos, una vez que se ha demostrado que han abusado de poder y que le metieron en problemas al Estado, paguen. Eso se llama repetir, regresar a ver. Señor, usted me metió en el lío, usted pague. No hay una ley de repetición todavía, pero hay varios casos ya judicializados, tanto en el ámbito contencioso administrativo, en el ámbito contencioso administrativo en especial, en donde el se está discutiendo el tema de que personas que han violado los derechos humanos de otras, pues, o han abusado de poder, porque la repetición viene también como consecuencia de la reparación que tenga que hacer el Estado, no necesariamente en casos de violación de derechos humanos, sino en caso de pago de indemnizaciones, el juez disponga que el ciudadano le devuelva al Estado. Obviamente son cantidades tan grandes que a veces estos gatos no tienen. Entonces, ¿cuál es el castigo? El castigo será la insolvencia, que es la muerte civil, ¿no? Y usted ya hasta aquí llega. De la posible utilización del derecho, de la necesidad de utilizar el derecho como arma contra los que están utilizándolo en perjuicio de las mayorías sociales, pero también de mantener la presión en las calles y mantener la presión político-social. El derecho, si no tiene una base en las calles, una base política y una base de movilización, no consigue nunca nada, más bien lo contrario. Así que, como siempre, nos vemos organizadas y en las calles. Gracias. Doctor Carlos.